Consultorio médico número 14 en áreas del Policlínico Wilfredo Santana. Consejo Popular Antonio Guiteras de Habana del Este. Trabajadores de la cervecería Bucaneros contribuyen con labores constructivas a alistar el sitio de vacunación. Llevamos una semana donde nos han reparado absolutamente tanto el interior como las áreas externas del consultorio, ¿no? Pintarnos, cambiando toda la iluminación, hasta inclusive apoyarnos con la reparación completa del baño. Mientras, en el consultorio 24, el médico de la familia explica a los estudiantes los pormenores del proceso de vacunación. Nosotros tenemos 178 consultorios médicos aquí en La Habana del Este. De esos 178 consultorios vamos a utilizar como sitios de vacunación propiamente en consultorio 87. En estos 87 consultorios se ha llevado a cabo un proceso de mejoramiento de sus condiciones por parte de un grupo de empresas con el apoyo de los gobiernos locales, Consejo de Defensa Municipal. 7 municipios capitalinos formarán parte de la intervención poblacional con el candidato Vacunal Abdala. En esta intervención se incluirán 790.095 sujetos distribuidos en los siguientes municipios. En una primera etapa, el municipio San Miguel del Padrón, el municipio Guanabacoa del Este, el municipio Reyla y el municipio Guanabacoa. Y en un segundo momento, el municipio de Arroyo Naranjo, Cotorro y el municipio Boyero. El candidato a vacunar Abdala sería en 3 dosis, al día 0, al día 14 y al día 28. El candidato a vacunar Abdala del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología concluyó el 1 de mayo la fase 3 del ensayo clínico en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. En la investigación participaron 48.290 voluntarios. Tras su aplicación, se evalúa la eficacia del inmunógeno. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.